Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Son las 12 horas del día y es precisamente el momento exacto para que iniciemos con este programa, en donde traemos asuntos de interés social, temas que a todos nos interesan, temas de denuncia. Esta transmisión la puede usted seguir totalmente en vivo en los canales 95 y 143 de cable. Espacio Ciudadano, usted ya lo conoce, ya conoce nuestras redes sociales que están por supuesto a su disposición en Twitter y en Facebook. Le vamos a dejar también nuestros números telefónicos en el estudio para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos dé su opinión, su comentario, nos proponga temas que podamos traer aquí y que el auditorio también los pueda conocer y por qué no las mismas autoridades, con intención de que se le dé una solución a los temas que vamos a abordar y que estaremos abordando en los próximos programas. Nuestro número telefónico en el estudio 205-6300 para mensajes de texto 951-172-5797. Y bueno, un tema recurrente prácticamente en las notas policíacas de los diarios locales, en noticieros de radio y televisión, pues son sin duda los accidentes que ocurren como consecuencia de la combinación del alcohol y el volante. Hay días muy específicos en los que las autoridades señalan que este tipo de percances tienden mayor frecuencia, mayor incidencia. Son los días miércoles, viernes y sábados. Por lo regular, los fines de semana es cuando se incrementan en mayor escala. Pero, ¿qué sucede con estas personas que, estando alcoholizadas y manejando un vehículo por las calles de Oaxaca, lo hacen con toda tranquilidad, con toda impunidad, sin saber que están convirtiéndose prácticamente en un arma mortal? Llegan a ocasionar daños irreversibles a víctimas inocentes, llegan a enlutar familias, causar tragedias. Y desafortunadamente, en algunos casos, la ley suele ser muy blanda para los protagonistas de este tipo de hechos. Y hoy precisamente está con nosotros en el estudio un joven a quien le quiero agradecer su presencia en este Espacio Ciudadano. A él le tocó vivir y está de hecho viviendo parte de esta situación tan lamentable ocasionada por un conductor alcoholizado que provoca la muerte de su padre, un hombre totalmente ajeno a esta actitud irresponsable del conductor de la camioneta y que también provoca la muerte a un taxista. Esos acontecimientos ocurrieron hace poco más de 2 años. El proceso ya se ventila en un juzgado penal. Sin embargo, hay preocupación por parte de la familia de este hombre que se dirigía al aeropuerto aquella mañana fatídica, porque hay situaciones que no les convencen en lo absoluto y que, bueno, están exigiendo a las autoridades se corrijan para que no exista duda en torno a la aplicación de la ley. Y es por eso que yo le doy esta tarde la más cordial bienvenida a Pavel Madrigal Linajes. Pavel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a todo el auditorio. Le agradezco el espacio. Pavel, por favor, platícanos. Este suceso que acabamos de narrar ocurre hace poco más de 2 años en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Coméntanos, tu padre, el señor Luis Eduardo Madrigal Simancas, había salido esa mañana de su domicilio, se dirigía al aeropuerto, tenemos entendido, iba a realizar algunas actividades relacionadas con su familia. Así es. Sin embargo, una actitud, como ya lo mencionamos, irresponsable por parte de una persona que iba totalmente ebria, termina quitándole la vida al señor Luis Eduardo Madrigal Simancas. Así es, como usted comenta, ¿no? El pasado 5 de agosto del 2011, mi padre se dirigía al aeropuerto de la ciudad. Él iba rumbo a Puerto Escondido a reunirse con su actual esposa y con su pequeño hijo de 6 años. Y toma un taxi, manda a traer un taxi a su casa, pasa por él y emprende en camino al aeropuerto, ¿no? Y bueno, desafortunadamente a la altura de Avenida Juárez y Murguía, pues ocurre lo que ocurrió, ¿no? Yo no lo llamaría un accidente, yo lo llamaría
un homicidio, ¿no? Como tal, ¿no? Un homicidio doloso, no culposo como está ahorita declarado, ¿no? De una persona, bueno, dos personas que tras una noche de embriagarse, amanecen, salen de un prostíbulo, impactan a un taxi, se dan a la fuga. Los mismos taxistas del sitio al que golpeó y el taxista al que golpeó lo empiezan a seguir. Él agarra toda la periferia de la ciudad, se tiene conocimiento que atropelló a un barrendero, sigue su vida, se mete sobre Calzada de la República y a la altura de donde está el mercado de la Merced le bloquean el paso. Su única vía de escape en ese momento fue echarse de reversa, golpear otra vez a un carro, a un taxi, y meterse sobre Murguía, ¿no? Conocidos o personas me han comentado que vieron la camioneta que se desplazaba a más de 120 kilómetros por hora, en sentido contrario. Avanza alrededor de 8 o 9 cuadras y lamentablemente en ese preciso instante mi padre a bordo del taxi va cruzando sobre Avenida Juárez y lo embiste en sentido contrario, embiste al taxi, lo mete como 40 metros hacia la calle de Murguía. ¿Lo arrastra? Lo arrastró, lo monta el taxi prácticamente y pierde la vida el taxista y mi padre, ¿no? De una manera terrible, espeluznante. Dicen que todavía se oían que aceleraba, ¿no? Tal vez queriendo brincar el taxi para seguir huyendo, ¿no? Se bajan esas personas, los agarran afortunadamente, liberan a una, al que venía acompañado del copiloto. Exactamente. Quién sabe por qué lo liberaron y a esa persona ahorita está en la cárcel, pero está con la posibilidad de salir. Estas personas, tenemos entendido, habían salido de un negocio, de un prostíbulo ubicado en la avenida Símbolos Patrios. Así es. Es ahí en Símbolos Patrios donde primero provocan un accidente con un trabajador de limpia. No, primeramente impactaron al taxi. A un taxi que estaba en la calle Eulalio Gutiérrez, me parece. Después, con el trabajador de limpia. Exactamente. Lo atropella. Sí. Lo atropella. Ellos se dan a la fuga, enfilan rumbo al centro de la ciudad. Agarran la periferia, rumbo a Cinco Señores, se podría decir. Agarran el periférico y se meten en Calzada de la República. La camioneta que conducían es una Silverado, no llevaba placas de circulación, además. No, traía un permiso ya vencido, una camioneta Silverado gris, 4x4, doble cabina, con, me parece que hasta tumbaburros traía. La persona conductora de este vehículo fue identificado como Caleb Adolfo Verdugo Materno. Así es. Él fue detenido, me comentas, por algunos testigos, posiblemente, por algunas personas que se encontraban en ese momento en el lugar de este suceso. Queda a disposición de las autoridades. Así es. El Ministerio Público lo consigna una vez que se vence el término legal. Él queda a disposición del juez y está desde entonces internado en la penitenciaría. Así es. El delito que se le imputó a partir de ese momento es el de homicidio culposo, como tú comentas. Doble homicidio culposo, exactamente. Doble homicidio culposo. No tiene hasta el momento derecho a la libertad bajo fianza. Hasta ahorita no, pero existe la posibilidad latente de que pueda obtener su libertad bajo fianza. Esa es una de las preocupaciones de ustedes. Sí, más que nada es eso, ¿no? O sea, lo que queremos nosotros es que se haga justicia, ¿no? O sea, que a una persona que cometa un doble homicidio viniendo alcoholizada, se le den los años que marca la ley, la sentencia máxima. Es lo que pedimos y creo que tenemos todo el derecho de hacerlo, ¿no? Como usted comenta, mi padre era una persona que ahí no tenía nada que ver y pues lamentablemente a causa de la estupidez de estas personas, pues pierde la vida él, ¿no? Pierde la vida el taxista. Yo te quiero preguntar, cuando este hombre, Caleb, queda a disposición de la Procuraduría de Justicia, le hacen un examen médico, ¿se certifica si él se encontraba en estado de ebriedad? Porque había rumores de que además también iba bajo los influjos de algunas drogas. Así es, sí, claro, se certifica. El dictamen fue segundo periodo de ebriedad. Le hicieron la muestra de orina y la inspección ocular. Decían que caminaba todo mal, apestaba alcohol. Testigos que lo agarraron, que he platicado con ellos, dicen que venían, que no podían ni caminar de lo ebrios que estaban. Pero sí el dictamen es segundo periodo de ebriedad. ¿Este dictamen se remite al juzgado? Así es, así se remite al juzgado.
Bueno, ahorita esta persona, bueno, la agarraron, la llevaron a la Procuraduría, de ahí lo internan al penal, le dan el auto de formal prisión. Caleb, vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve. Sí. Regresamos con este tema que lamentablemente ha marcado la vida de esta familia, todo por una conducta irresponsable de un conductor. Ya regresamos.